he sentido preocupación eh, por mí, por mis familiares y por los pacientes que a diario nosotros vemos que están en una situación difícil de salud. Es gratificante sentir el apoyo de sectores o de otras personas que nos hacen sentir que lo que estamos haciendo es bueno, que a pesar de todos los inconvenientes y a pesar de todos los, eh, los sentimientos que hemos tenido y las dificultades sentimos como un apoyo por parte de otras personas, lo cual nos genera a nosotros como un, como un ánimo, como si nos estuvieran animando, háganle ah, que ustedes pueden, ustedes son capaces. La invitación en ese momento es para que se cuiden, para que estén alertas, para que no bajen la guardia, para que estemos utilizando todas las medidas de protección, pensando primeramente en nosotros y en nuestros familiares. Muy buenas tardes a todos y todas que nos siguen en arroba nos mueve la cultura. Hoy arrancamos con estos diálogos 4.creo desde la Secretaría de Cultura Ciudadana, desde el municipio de Medellín y gracias al trabajo de todo un equipo y de escuchar a las comunidades hemos creado este espacio para hablar de lo que significa el arte, la cultura, la creatividad, la economía creativa en la ciudad. Este espacio de diálogos 4.creo es esa apuesta para que a través de las redes, de los medios, eh, la visita a los territorios, podamos hablar de lo que significan los recursos y los ecosistemas de valor del sector creativo y cultural. La economía creativa hace parte de todo un contexto que nos permite dinamizar la ciudad, no solo en términos económicos o monetarios, sino también en ese valor y en esa rentabilidad social. La economía creativa es una de las apuestas de nuestro plan de desarrollo Medellín Futuro y de esa manera queremos contribuir a que los territorios, los artistas, los gestores, los creadores y la ciudadanía se vincule con nuestra administración para hablar de esa transformación educativa y cultural en la Medellín Futuro. Además, nos Adjuntamos al Valle del Software esa apuesta de nuestro señor alcalde Daniel Quintero por aportar conocimiento y transformación en la ciudad. Queremos que estos diálogos sean ese espacio de encuentro, de paz, de reflexión, de discusión sobre la importancia de la cultura y de los fenómenos culturales en Medellín, que además podamos llegar a muchos territorios e internacionalizar a Medellín de esta manera. Es importante que en estos Diálogos 4.Creo trabajemos unidos desde los territorios y nos hagan propuestas para hablar de arte, de cultura y de las necesidades que los territorios de Medellín hoy tienen. Diálogos 4.Creo es parte de esa sombrilla en la que vamos a hablar del Plan Decenal de Cultura. Vamos a hablar de los eventos de ciudad o más bien de los encuentros de ciudad, esos lugares donde nos vamos a encontrar para discutir, disfrutar y volver a vivir la ciudad. Queremos hacer una invitación a que todos somos uno en esta ciudad que hoy vive momentos difíciles por medio de la pandemia y un país que se está haciendo muchas preguntas. Desde la Secretaría de Cultura nuestra apuesta es por la felicidad. Por el amor, por la entrega conjunta y el respeto por la memoria, el patrimonio y la creación. Queremos invitar a toda la ciudad a que piense y reflexione antes de hablar y acompañe a los suyos cuidándonos y cuidando. Hoy tenemos este inicio de Diálogos 4. Creo que además es un compromiso que hizo el señor alcalde en la comuna 11 en su, en, en su quintero por Medellín, donde planteamos unas tertulias y hoy precisamente en este teatro, este teatro que ha estado cerrado, abierto por causa de la pandemia y que hoy eh, nos acoge a la Secretaría de Cultura como uno de esos espacios donde la Comuna 11, el barrio Laureles, ha tenido la oportunidad de ver grandes artistas. En el Teatro Laureles empezamos estos diálogos 4. Creo con Sandra, una artista, gestora cultural, que ha movido el arte y la cultura de Medellín por el mundo con nuestra querida amiga Silvia Arroyave, que hace parte también del de liderazgo del plan decenal de cultura, y con Margarita de la pinacoteca, que nos hemos visto durante muchos años en presupuesto participativo, y en muchos eh, encuentros donde lo que hemos planteado siempre es la ciudadanía es la que nos propone y nosotros desde la administración trabajamos conjuntamente para eso. Hablar de economía creativa es importante porque es hablar del valor de la cultura en una sociedad y no es solo una responsabilidad del Estado o de la administración. Hay muchos factores que hacen parte de que esta economía se dinamice, la ciudadanía, las empresas privadas, pero sobre todo ese material y ese valor que son los artistas y los creadores. Hoy arrancamos este diálogo cuatro punto creo con él, hablando de arte y de arte en el mundo de hoy, de arte digital, una gran discusión y cómo ese arte y cómo esa relación del arte y lo digital hoy se encuentra en Medellín y específicamente en este territorio. Quiero darles un saludo, enviarles un saludo de parte del alcalde Daniel Quintero, invitar a la ciudad a que se siga cuidando y nos sigamos cuidando y que la libertad de expresión sea ese espacio para construir y no para destruir nuestra ciudad. Un abrazo a todos y quiero invitarlos a que se conecten y se queden aquí en arroba nos mueve la cultura para conocer toda nuestra programación y nuestra apuesta de diálogo por la ciudad. Así que, Silvia, bienvenida, Margarita, Sandra, les dejo para que hagamos este diálogo y hablemos de arte. Gracias. Muchas gracias. Gracias, secretario. Eh, me siento muy complacida de tener unas colegas invitadas en el día de hoy. Les recuerdo que para los que empiezan a llegar, se pueden conectar en arroba nos mueve la cultura y pues para quienes no alcancen a llegar, les pueden compartir el enlace porque después pueden eh, articularse y ver lo que hoy vamos a conversar. Soy Silvia Royave y tengo el gusto de estar con Sandra Bolchek, Margarita Gómez. Eh, como agente cultural, pues tengo hoy como este privilegio de dar el primer paso. Somos solo tres en este momento, pero sabemos que allá afuera eh, nos están escuchando y van a vernos personas que están haciendo el mismo ejercicio que nosotros, haciendo la escuela de hacer una migración de modelos de negocio de la comercialización de obra de arte en el entorno digital. Por eso quiero contarles que la metodología de este diálogo, pues primero... Eh, vamos a trazar, como les cuento, los ejes temáticos de, de este encuentro. Eh, el, nuestras compañeras, Margarita y Sandra, van a tener un tiempo para que hablen ampliamente sobre estos cuatro ejes de la, del, del diálogo, de la apertura, de la comercialización de obra de arte en el entorno digital. Y por supuesto, pues este ejercicio nace primero de un ejercicio análogo, de una práctica importante de varios años como agentes culturales, pero después eh, de acuerdo a lo que ellos nos digan, pues podemos ir interactuando y por eso el público que nos está viendo y escuchando pueden tener eh, una participación con ecos, comentarios y preguntas al respecto, y pues estaremos muy atentos a ver si podemos eh, darle respuesta inmediatamente. Eh, muchas gracias por estar conectados. Queremos dar las gracias a nuestras intérpretes de lenguaje de señas, Ju Juliana y Catherine García, que hacen parte y se articulan a este proyecto de Diálogos 4. Creo con un enfoque de inclusión. Así que bienvenidas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Eh, los ejes temáticos en los que queremos discurrir en este encuentro, eh, que es apenas el abre bocas porque sabemos que somos aquí tres actores de esta temática pero sabemos que allá afuera hay otras dinámicas y que precisamente diálogos cuatro creo lo que pretende es visibilizar estas experiencias y hoy tenemos dos experiencias con Margarita la eh, directora y creadora de la pinacoteca eh, da vinci que tiene 40 años de trayectoria y Sandra con la galería colombianar que tiene galería física en el poblado y hace cinco años hizo el ejercicio de emigrar, hacia la comercialización de obra de arte eh, desde hace cinco años, pero hace dos años, justo con el efecto de, de la pandemia, empezó también a migrar no solamente obra de arte, sino que a posibilitar espacios y herramientas de tránsito para las prácticas culturales y también para otras eh, expresiones artísticas. Así que quiero darle la palabra a Margarita para que empiece a hablarnos sobre, digamos, ese ABC o esas premisas que se tienen que tener en cuenta para mmm, tener el valor y la valentía de decir, aquí estamos en, lo, en, el, en el mundo análogo, pero el, el territorio digital nos hace un llamado y qué tenemos que tener en cuenta para eso. Otro, como los hitos, desde el que en su práctica y en su experiencia, esos hitos de desarrollo profesional que nos han permitido eh, capitalizar una experiencia y además tener la necesidad de emigrar al territorio digital. Las exigencias que se tienen para, mmm, para hacer una producción de exposición de obra de arte en el territorio digital a través de plataformas o pasarelas o páginas o redes sociales y además este ejercicio que cada una ha hecho de qué manera le representa a su negocio y al sector, digamos bondades, exactamente, ¿cierto? Entonces, digamos como teniendo en cuenta esos ejes temáticos, vamos a ver aquí qué nos pueden decir nuestras compañeras para que empiece el diálogo. Margarita. Bueno, muy buenas tardes para todo Muy buenas tardes para todos. Eh, feliz de estar compartiendo este espacio y agradecida con la Secretaría de Cultura Ciudadana por permitirnos estar aquí hoy en estos diálogos territoriales y poniendo al mundo en, en contexto de lo que desde nuestro territorio de la Comuna 11, eh, en nuestra ciudad, venimos haciendo por este mercado, por esta ciudad en relación al arte y la cultura. Eh, en esa primera pregunta, pues que es como el ABC de la oferta cultural, realmente Silvia lo decía, nosotros llevamos 40 años, ¿cierto? Y 40 años donde hemos tenido eh, exposiciones, hemos tenido tertulias culturales, hemos tenido formación artística y pues ha sido unos ejercicios muy lindos, presenciales, ¿cierto? ese contacto directo con, con la gente esas exposiciones tan lindas eh, ubicando a los artistas nuestros a nuestros artistas para que puedan mostrar su obra de un momento a otro el mundo se nos cerró y se nos cierra este mundo y dios mío qué vamos a hacer o sea tenemos que reinventarnos, tenemos que mirar qué es lo que vamos a hacer porque porque igual la vida sigue y los artistas siguen produciendo y nosotros seguimos trabajando por el arte y la cultura, pero entonces de qué manera lo vamos a hacer. Cierto? Entonces, es cuando definitivamente tenemos que mirar que tenemos que buscar unas estrategias para mostrarnos al mundo. Entonces, se viene eso de la virtualidad. Que definitivamente esa virtualidad, eh, en principio, pues nos cogió a todos como fuera de base, ¿cierto? Pero poco a poco hemos venido entendiendo, ¿cierto? Y pues eso de la edad empieza a generar también una, digamos, como una división, porque en estos dos mundos, el mundo real, eh, la, para la gente era muy fácil desplazarse, estar en las exposiciones, disfrutar de ese espacio. Pero ahora estamos en el mundo de la virtualidad. Entonces, ¿qué pasa? La gente de ahora, la joven, los niños, vienen con una introyección ya de, del manejo tecnológico. Lo que no, por ejemplo, yo, cierto, eh, persona mayor que me da, nos da dificultad, cierto, pensarnos en esa virtualidad, esa brecha eh, que hay entre esa niñez, esa juventud y, la, y el, el adulto, eh, pues está, está, pero definitivamente tenemos que pensarnos de qué manera nosotros vamos a achicar esa brecha, cierto, cómo vamos a acercarnos a esas personas, ¿cierto? A esos seguidores que teníamos presenciales, pero que ahora pueden ser virtuales. Pero además con una ventaja muy grande, porque en ese territorio virtual, ¿cierto? No hay fronteras, no hay fronteras, ¿cierto? El, el territorio virtual es totalmente amplio. Entonces, entonces es también un beneficio un beneficio porque definitivamente podemos llegar a, a todo el mundo entero, ¿cierto? Entonces lo tenemos que de verdad asumir con esa responsabilidad, pero también eh, acercándonos a esa tecnología para poder lograr el, el tener el, el producto, ¿cierto? O sea, que nos visibilicen, que tengamos esos seguidores, que, que definitivamente empecemos a darles esos tips de arte y de cultura, ¿cierto? Que enganchen a la gente. Entonces ahí entramos a, a, un, a un asunto que es el, el formador. Porque así como nosotros formábamos público para ir al teatro, formábamos público para hacer, eh, digamos, la pintura, eh, entender una exposición artística, entender la expresión de un... De un, de un artista particularmente en su obra, ¿cierto? También entonces nosotros tenemos que mirar ahora cómo vamos a hacer esa formación de público, ¿cierto? Desde la virtualidad, ¿cierto? Entonces ahí también hay mucho para trabajar. Apenas estamos empezando. Cierto, apenas estamos empezando y es un reto, es un reto que tenemos y que definitivamente como lo asumamos vamos a poder tener los logros, cierto. En este momento hay muchísimas plataformas a las que se pueden acceder, pero miren, anteriormente los artistas, por ejemplo, tenían sus obras y tenían que ir, digámoslo así, a presentar, a vender la idea a la galería, por ejemplo para que los tuviesen en cuenta, para que sí les hiciesen eh, la exposición, ¿cierto? Y ahora ese artista puede perfectamente tener su blog, ¿cierto? Y entonces utilizar esas redes sociales, esas redes sociales que van a ser esa, esa plataforma para poder ellos visibilizarse en el mundo, ¿cierto? Y entonces eso va a generar una dinámica mucho mayor y mejor, donde el artista también va a tener esa posibilidad de, de mostrarse y de acceder al, al mundo entero, al mundo entero, ¿cierto? Entonces, es importante entender esos dos mundos, ¿cierto? Dos mundos que de, sí, se nos dio en este momento y, y como tal hay que, eh, hay que asumirlo. Y lo de la brecha, yo hablaba de la brecha en las edades, miren. Eh, en el hoy, eh, una persona puede entrar en cualquier momento a cualquier museo del mundo, que tenga cierto, su página, que tenga su plataforma. Entonces, ya en este momento no, no tenemos horarios. No hay horario, o sea, perfectamente puede ingresar. Anteriormente había que esperar a que la galería se abriera o a que el museo se abriera para poder acceder y poder estar o esperar el, el recorrido, si era que hacían un recorrido de la obra, ¿cierto? En el hoy tú puedes entrar a la plataforma del Museo del Louvre tranquilamente, ¿cierto? Y, y acceder a, a él a cualquier hora, en cualquier momento. Entonces, miren que eso también es una ventaja muy grande, pero también a nosotros nos pone... ¿Cierto? ¿Cómo nosotros estamos como galeristas enfrentando esa situación? ¿cierto? O sea, cómo nosotros nos estamos mostrando con los artistas y sus obras para darle esas oportunidades a, las, a todo el mundo de que nos conozca y que conozcan la obra de ese artista, ¿cierto? Entonces, es, es, estas son premisas que son muy importantes para que tengamos en cuenta, porque definitivamente eh, pues, eso está rodando y va a seguir rodando. O sea, en este momento nada está totalmente dicho, estamos en un proceso de cambio y, y tenemos que estar Abiertos a ese cambio, porque si aprovechamos definitivamente esas plataformas, si aprovechamos este momento que estamos viviendo, vamos a poder llegar mucho más lejos. Entonces, pues yo digo, qué tan rico que, que nosotros como eh, galeristas, ¿cierto?, podamos tener esas plataformas disponibles para los artistas y darles también orientación a ellos para que ellos puedan acceder a tener sus blogs y tener y poder mostrar eh, sus obras eh, eh, también cierto hay un tema que es muy importante y es el tema por ejemplo de la rentabilidad y cuando hablamos de la rentabilidad eh, digamos eh, no nos podemos Álvaro lo decía ahora, no nos podemos poner a pensar únicamente en la plata, en, la plata, en el dinero, ¿cierto? O sea, eh, anteriormente um, a una exposición podían llegar el día de la inauguración eh, 80, 100 personas. Y en la rotación del mes, eh, digamos, en semana podían ir 5, 6 personas, 10 personas de semana, ¿cierto? En el hoy... Con, con todas estas plataformas virtuales, van a llegar muchísimo más. Entonces vamos a poder llegar a un número mayor de personas. Y mayor de personas no solamente a nivel local, a nivel internacional. Entonces eh, eh, esa rentabilidad va a ser mucho mayor y pues yo diría que con menor esfuerzo. Porque de verdad que el montar una exposición presencial eh, era pues todo, todo un cuento. O sea, había que tener en cuenta la obra física, entonces el artista eh, preparar todos sus lienzos, eh, preparar sus obras después de tener la obra, el marcar su obra, después montar la obra, hacer las invitaciones, hacer llegar las invitaciones, que el cóctel. Miren toda esta cantidad de cosas que, se, que teníamos para poder tener una exposición. En el hoy, el artista puede montar perfectamente su exposición virtual y perfectamente tener unas historias cortas montadas contando esa historia, contando esas historias. Entonces, pues eh, realmente yo pienso, Silvia, que es una oportunidad muy grande que se abre en el hoy a los artistas, a las galerías, con toda esta cantidad de, de cosas pues que que virtualmente se nos presentan y que es aprovecharla, cierto, pienso yo. No sé, Sandra, qué piensa sobre esto. Muy bien, sí. Eh, de todas maneras, lo que tú nos comentas, Margarita, pues ahí quedan como tres cosas importantes que después podemos ampliar después de que Sandra termine y es, si bien para una exposición en, en el ámbito, en, en un espacio físico hay unas consideraciones. También la plataforma digital o el, el ámbito virtual exige también un proceso de, de producción con unas especificidades importantes e interesantes que se tienen que tener en cuenta. Que eso es lo que va a permitir uh -huh. que a la hora de eh, exponer, exhibir, promover y difundir una obra de arte, pues tengamos el impacto que esperamos y es que haga la conexión, digamos, casi emocional que se provoca frente a una obra de arte, pero que también se pueda vivir esa experiencia en el, en el territorio digital. Así que, Sandra, te doy la palabra y también estaríamos hablando como de cómo construir esa comunidad de consumidores, de eh, servicios, productos y obra de arte en online. Pues en línea, ¿cierto? Entonces, ahora sí, escuchamos a Sandra y después nos damos cuenta eh, cómo vamos a, a seguir como matizando estos temitas que son importantes, recordando que estamos haciendo escuela, ¿cierto? Escuela en esta migración hacia los negocios en el territorio digital al servicio de las prácticas, de los servicios, de los productos y de la obra de arte, no solo plástica sino la obra de arte de las otras expresiones artísticas que creo que Sandra ahí ya tiene algo para contar Dale. bueno eh, muchas gracias eh, por invitarnos eh, por invitarme aquí al programa en la alcaldía Silvia eh, muchas gracias también Álvaro eh, Álvaro también por, por por abrir esos espacios que creo que realmente si sí se necesitan acá en la ciudad de Medellín pues aquí la cosa ha empezado. Yo creo que de, todo esto tiene como un orden, porque eh, desde la parte digital sí, aquí tú. empezamos con un, eh, con un enfoque donde nosotros pues eh, queremos, eh, queremos trabajar eh, desde la parte haciendo pues todo como los pasos correctamente, porque en la parte digital hay un, hay un, una brecha que creo yo como que es la parte de la mentira. Donde, donde empiezan a vender un montón de sueños y de ideas que también que porque es el internet y que pueden llegar a todo lado, pueden eh, hacer prácticas individuales que son muy válidas pero que, que de pronto los caminos en el mundo digital son diferentes, eh, donde nosotros no, no estamos explorando pues, eh, por ejemplo con la Galería Colombiana la creamos en República Checa en el 2013 lo creamos como una iniciativa de, de empezar a, a llevar artistas a Europa, a dar a conocer el arte eh, colombiano eh, en, en tierras europeas. Entonces todo todo siempre se empieza como, como si fuera como una locura, pero pero a la final eso se va llevando a otros a otros niveles, donde por ejemplo son son por ejemplo son en ese momento 40 personas que hemos llevado a República Checa a través de la gestión hemos conseguido eh, galerías hemos participado en las ferias internacionales las que hemos querido en Arbasol en Art London, en Ar Praga eh, es cierto hemos hecho una cosa que a través a través de todas estas plataformas eh, se han abierto unos caminos donde los artistas de Colombia por ejemplo eh, no, se, no se veía antes que un artista pudiera participar en plataformas como Sachi, como Singular Art, eh, como un montón de plataformas. Pues que, que, que yo digo pues que para un artista, Silvia y Margarita, les puede quedar mucho más fácil. Cuando ya hablamos de esa parte de recursos y de economía y de autosostenibilidad, es mucho más fácil uno hablar con un artista eh, cuando uno le dice: mire, su obra está rodando en 10 plataformas internacionales. Su obra está ya eh, en, un, eh, en una serie de mercados que usted nunca había soñado con llegar. Disculpame, Sandra, ¿y eso cómo se logra? Ahora que tocaste pues, ya el tema directamente, ¿cómo logramos que un artista o los artistas puedan, eh, en, en tu caso, pues, desde tu experiencia y desde los servicios que tú prestas eh, con las plataformas y pasarelas internacionales, ¿cómo se logra hacer ese ejercicio? ¿Cómo se logra? Eh, pues Silvia, nosotros venimos. Eh, pues, ¿te acordás que yo te conté cuando llegué a Colombia hace cinco años? Te invité a participar en Arstac, que fue la primera plataforma con la que llegué acá a Colombia. Ahora Arstac ya, ya la cerraron, eh, pero se han abierto pues un, una serie de, 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 de plataformas y de cosas bien interesantes, donde, por ejemplo, en estos días hablábamos. Y tú me preguntabas, Sandra, y, y un artista se pone en la, en la plataforma digital y qué pasa. Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, la, ahí, ahí ya se empieza a ello, por ejemplo, a través de unos formularios que yo te decía que, por ejemplo, los artistas acá no se pueden, o sea, uno le dice a un artista, llene un formulario y es como si fuera una barrera. Y uno le va a decir, bueno, y para acabar de abusar me lo tiene que llenar en inglés, ya le complica la cosa, eso es matemática china. Entonces ya se van armando una serie de, de, de cosas, de paradigmas aquí, que, que, si, que si los artistas también no, no, no siguen reglas, porque eso también son las, las directrices que dicen las plataformas internacionales, que no es porque Sandra se lo, se lo esté inventando o porque le caiga muy bien el artista o porque sea muy, muy amiguito, porque incluso la gente de Silvia cree que, por ejemplo, que porque ellos son amiguitos de uno, ya uno los va a meter a la plataforma. No, hay plataformas donde tienes que pasar curaduría, donde la gente, ellos mismos van, van diciendo quiénes son los artistas que son los que son los adecuados para entrar a, a sus plataformas, ¿cierto? Entonces, Sandra, en ese sentido, desde la experiencia, esos, esos eh, digamos, ese ABC, esas premisas, así como eh, paso uno, paso dos, paso tres, desde tu experiencia que ya lo estás haciendo en pasarelas internacionales. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Porque eh, lo que tenemos que entender aquí es que estamos haciendo escuela, cómo migramos el negocio eh, cultural o cómo migramos los ejercicios de emprendimiento, de empresas ya consolidadas, cómo la pasamos a ese territorio digital teniendo en cuenta que así como hay que invertir en los negocios con infraestructura, pues también hay una infraestructura en el, en el territorio digital y tenemos que migrar con unas premisas A, B y C que no son negociables, ¿cierto? Porque tienes que hacerlo. Entonces, ¿esas cuáles serían desde tu experiencia? Bueno, yo creo que la principal, la principal cuando uno habla de, de negocios internacionales, porque yo estoy de negocios internacionales en República Checa, eh, uno tiene que hablar desde, desde la coherencia. Cierto, si uno habla de negocios internacionales y no habla inglés ahí ya estamos empezamos mal. Cierto, porque no vamos a presentarnos a plataformas internacionales sin saber hablar inglés, cómo vamos, cómo vamos a negociar con la gente, cómo vamos a, a hacer cosas. O sea, yo les voy a enseñar a los artistas cómo vender negocios internacionales solo en Ecuador, en Venezuela y en los países del lado que son más pobres, porque si hablamos realmente de países como Dubái, Rusia, eh, Australia, eh, pues donde yo viaje en Estados Unidos, allá hablan ese inglés. Y allá, por ejemplo, eso ese es el A, el B es hacer un equipo, es hacer un equipo fuerte y el uno no creer que uno se la sabe todas, porque en la parte digital yo creo que eso, eso es bien importante, el uno conseguir un equipo un equipo fuerte que te, que te apoye. Por ejemplo, en la Galería Colombiana nosotros, Silvia, tenemos un equipo de, de protección de derechos de autor, de expertos en marketing digital, eh, de expertos en, en diferentes campos, pues donde, donde las personas, donde Sandra, sí, Sandra es la que es la cara, pero... Pero hay un equipo, por ejemplo nosotros trabajamos con arte global internacional, con otros aliados pues con plataformas reales internacionales, con personas expertas, que, que lo único que hacen Silvia es hacer el trabajo de uno más, más fácil y más rápido, porque yo no me voy a poner a validarme yo sola de que sí yo voy a, a, a prometerte que te voy a traer cinco mil seguidores. No, eso, pues eso lo va a hacer un, un experto en marketing digital, ¿cierto? Entonces, ese es el B y el C, yo creo que está es en la constancia, en la constancia y siempre lo de siempre, en la disciplina. O sea, si uno, por ejemplo, uno monta una obra de arte en internet y en una plataforma, uno no va a decir, "Ah, bueno, ya la monté y ya." ¿Cierto? Porque eso es lo que ese es el gran error que Para hace la momentico. gente. Margarita, ¿tú qué crees con lo que está diciendo Sandra? <laughs> bueno, mira, eh, Silvia, pues Sandra tiene mucha razón en cierto sentido, en que realmente uno, pues tener un buen equipo es fundamental. Ese, es, 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 si uno no tiene buen equipo, yo se lo decía ahora a Álvaro, o sea, el equipo de la Secretaría de Cultura, lo mismo pasa, o sea, con las empresas nuestras. Eh, pero miren, yo pienso que primerísimamente es que se pueda tener ese manejo tecnológico, porque si tú tienes el manejo tecnológico, ya es para mí el punto uno. Es el punto uno, manejo de la tecnología. Sí, pero el, el, el manejo tecnológico, acuérdense en que así vamos a transitar del territorio de, de la, del mundo análogo real sí. al territorio digital. Sí. Y acuérdense que ahí tenemos que, tal, todo lo, el negocio que hacemos aquí lo tenemos que transitar a, allá. Y en ese sentido, pues entonces... Hay unos actores: está el artista, está el productor, está el gestor, está eh, el, el que hace eh, marketing cultural, que es un agente muy importante y que tiene que ver con todo el cómo se difunde, cómo se promueve, cómo se presenta, cómo se comunica eso que queremos comercializar. Y, y se me olvidó también de mencionarte una cosa muy importante, porque en la parte digital, el fingerprint. Eso también es una, es una de las cosas que determina... Eh, ¿Qué significa, que da, pues, para quienes el, el, nos están es, escuchando el fingerprint? El fingerprint pues es, que es, 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 es una huella digital, es, es una huella que se llama el ICBR, que deja que, que, que uh -huh. las obras y que, los, y que lo, las imágenes digitales que, que se montan, pues en la red, eh, uno le pueda hacer, hacer un seguimiento. Entonces, yo creo que. Para es, blindar, para proteger, vivir. que no sean replicadas y se la apropie otra persona. Es sí, como sí. esa propiedad intelectual que todo lo que. Entonces, mire que eso es un elemento importante. Para migrar al territorio, hay una cosa que tenemos que hacer: una inversión en cómo vamos a proteger esas obras que se van a presentar no, en no la no virtualidad. No, es una inversión, porque eso es gratis. Eso es lo que la gente, los artistas, todos creíamos que era que eso se tenía que pagar y, y yo me enteré que era gratis en estos días. Eh, se, hubo, se hizo pues el, el ejercicio y, y la, verdad, la verdad la protección de obras de arte son gratis, uno lo puede hacer en internet, cada, se puede proteger las fotografías, eh, las imágenes, todo lo que queramos. Eh, lo que se tiene que hacer también en el territorio análogo, claro. o sea, ¿tú qué haces al respecto en ese sentido? O si todavía no has llegado a esa instancia… No, ¿cómo? todavía no he llegado. Cuéntanos Margarita, ¿cómo, has, cómo, ¿cómo ha sido ese proceso tuyo de pasar de una pinacoteca que tiene una trayectoria de 40 años y cómo en los últimos… Eh, tres años, te has dado la tarea de hacer un ejercicio de formación donde se involucra la empresa privada, donde se involucra cámara de comercio, involucra a agentes culturales también que ayudan a hacer ese tránsito. Cuéntanos un poquito cómo lo has hecho, por pues, favor. La verdad, para que lo entendamos. La verdad, Silvia, mira, ha sido no, to, no tres años, o sea, l el tiempo que llevamos de pandemia, cierto, y, y concretamente a finales del año pasado. Porque, pues, o sea, yo pensé que definitivamente teníamos que mirar de qué manera nos teníamos que acercar a toda esa parte digital y a todo ese al conocimiento de esas plataformas, cierto. Y entonces hice un, un curso con la cámara de comercio de Medellín y eso empezó a abrirnos el mundo, cierto. Empezó a abrirnos el mundo. Y nos llevó a Macaya, que es internacional, y con Macaya hemos venido, porque no hemos terminado, hemos venido haciendo un proceso formativo, ¿cierto? Y de acompañamiento en la dinámica de la empresa cultural, ¿cierto? Como tal. Para, para, pasar, para pasar al territorio digital. Para, para hacer ese tránsito. Porque entonces estamos haciendo una aceleración digital. Es que eso, uh -huh. eso es una cosa que ya, es, ya ella eh, acaba de tratar ese tema, que Silvia, señores, pues eh, quiero utilizar también el espacio para, para felicitar a, a doña Margarita, porque doña Margarita es una persona que lleva trabajando muchos años y que, es una persona que tendría todas las excusas para decir que no sabe manejar el mundo digital, que podría decir que, na, que, que, que no, que no, ella que no puede, lo mismo que las personas de la, de la edad de ella. Entonces, eh, señores, eso, esto es un ejemplo, esto es un ejemplo donde realmente en la realidad uno ve a personas como Doña Margarita que se meten en aceleradoras, porque ya estamos hablando de magia, yo también estoy ahí, Doña Margarita. Eso es una cosa muy importante porque viene vinculado con el ministerio, son programas de aceleración real, porque aquí en Colombia eh, el que realmente tiene montado tecnología de comunicaciones se llama Mintic. Entonces, pues, felicitaciones. Y por eso ya de ahora en adelante, muchachos, no se les va a comer cuento a los jóvenes, porque doña Margarita lo hizo. Entonces, yo creo que se le puede, todos ya en ese momento ninguno tenemos excusa. <laughs> bueno. Yo quiero, eh, digamos, agradecer a una de las organizaciones que se está conectando en este momento al diálogo que es Culturarte y nos dice que muchas gracias porque estos espacios son esperanza en estos momentos tan turbios. Eh, pues si me permiten, digamos que yo también tengo el ejercicio, estoy haciendo como agente cultural el ejercicio de migrar al territorio eh, con una galería virtual que se llama Itaca, Itaca Gallery. Y pues escuchando a mis colegas, y esa es la razón por la que yo estoy aquí también, es para contar un poco como la experiencia. Eh, hacer la plataforma es una inversión. Todo lo que vivimos por un año y medio para, para llevar las obras de arte de nuestro colectivo de artistas a la, a la plataforma virtual fue un ejercicio tan frustrante en el caso mío. Fue frustrante porque pues... Por la generación a la que pertenezco, el, eh, digamos, esa articulación con las herramientas hace que uno se sienta impedido. Pero entonces, aquí viene una cosa importante en clave de economía creativa y ese relacionamiento del ecosistema del que nos hablaba Álvaro, y es ese ecosistema de lo que pasa en nuestro mundo real, eso tiene que pasar en el mundo digital y ese encadenamiento de valor. Nos plantea premisas importantes como, o a mí me las planteó, ¿quién me va a hacer fotografía especializada para la obra de arte? En ese sentido, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero eso crea un campo de desarrollo para los artistas visuales, para los fotógrafos, pero ¿quiénes están especializados en hacer una producción para una plataforma digital para presentar y promover? las obras y los artistas en el, en el mundo digital. ¿Cuáles son las exigencias? Entonces, cuando yo le dije a mis artistas, tenemos que hacer esto, ellos se les paró el pelo porque había que hacer inversión. Había que hacer la inversión, entonces decidimos hacerla nosotros, ¿cierto? Eh, conjuntamente. Entonces nos exigía no solo hacer la fotografía, sino también cómo hacer el diseño para la presentación en la página. Y ahí vienen los programadores, vienen los diseñadores, viene entonces, si ya tenemos la página y cómo lo vamos a presentar en, en, en la página web, entonces, ¿qué sigue después? ¿Cómo vamos a hacer que la gente conozca la página? Entonces, la tarea de la estrategia del marketing cultural. Y eso yo pensé que era solo hacer la página y listo, pero si tienes la página y no haces un mercadeo, eh, un mercadeo en el territorio digital, pues no pasa nada. ¿Qué quieres decir ahí al respecto? Ahí yo quisiera anotar algo que me parece que es fundamental, y es esa transmisión de ese sentimiento que debe tener la, la parte digital que es la parte que me parece más difícil. ¿Por qué? Porque cuando tú ves la obra de manera presencial, la obra está comunicándote, la obra te está hablando, y hablo de cualquiera de ellas. Si escuchas la canción, si eh, ves eh, la producción de cine, si, si ves eh, la escena en el teatro, ¿sí? si ver la escultura o si ver la pintura, ¿cierto? Entonces, tu cuerpo, tú como espectador, estás sintiendo unas sensaciones que esa obra te está transmitiendo. Es esa parte humana en ti que hace contacto con la obra, ¿cierto? ¿Cómo vamos a lograr nosotros transmitir todos esos sentimientos, todas esas sensaciones a través de la virtualidad. Tienes razón. Eh, sí, digamos que el re, uno de los retos es cómo, cómo generamos ese engagement sí. ese, ese, ese de, de un público para que se atreva a hacer un consumo o una compra online, ¿cierto? Un consumo de un producto o un servicio online. Yo creo que ahí, pues... Desde mi punto de vista tenemos que hacer escuela, estamos haciendo y lo que vemos es haciendo precisamente con estas pequeñas experiencias visibilizarlas, conversar como de las dificultades o de los logros que hemos tenido, pequeños logros que hemos tenido en el camino, pues entonces aquí es donde tenemos que aprovechar la oportunidad para hacer este esta, esta tarea que nos convoca, digamos, efectos colaterales de la pandemia es cómo fortalecemos ese tejido cultural, cómo hacemos que los consumidores que van a las galerías pues también lo hagan a través del mundo digital, cómo creamos esa comunidad. Ustedes tienen respuesta de pronto. Es que eso, es que ahí yo creo que ahí ya, ahí ya entra Silvia la, la real creación de comunidades, de comunidades y de desarrollar un mercado porque… Realmente yo creo que lo que pasó en pandemia fue que las empresas que se desaparecieron eran los que realmente no tenían público y los que no, no migraron a esa parte digital, los que no los que se dejaron, los que <laughs> se dejaron, sí, porque eh, hay que eh, por ejemplo yo con la galería lo sabes que desde el año pasado empecé con unas eh, entrevistas que a mí me decían no Sandra, usted está loca. Usted enloqueció, yo, ¿por qué porque empezas? ¿Qué vas a hacer con eso? Y en este momento, ya señores, estamos, vamos a hablar de un tema que es muy importante, que ese no lo tratamos en el mundo digital y que eh, la ignorancia es la que nos está dejando de pronto eh, pasar esa brecha, porque ahí es donde vamos a hablar del valle del software, hablando eh, desde la monetización de los contenidos digitales, porque eso es, una, eso es un campo que que en ese momento nosotros no lo hemos explorado mucho acá en Medellín el ligar, el ligar y el aliar por ejemplo el, el, el poderle decir a un artista que usted, que usted puede vivir de sus creaciones que usted puede eh, que usted por las reproducciones eh, de sus videos y de sus cosas va a recibir eh, ciertos dólares cierto nosotros en esa parte en esa parte, en este momento, solamente estamos entrenando a los artistas para que salgan ellos solitos con el mundo de YouTube, para que salgan en Instagram, para que salgan y creen ellos solos, mientras que yo salgo a plantearle a Medellín otra estrategia muy diferente, donde es eh, ¿por qué no nos aliamos con las plataformas internacionales que ya están montadas? No es mucho más fácil. No es mucho más fácil salir y, y ya uno trabajar y aliarse con personas que ya tienen. Eh, por ejemplo, en un canal de YouTube, yo tengo el amigo mío que tiene un millón de suscriptores. ¿Míralo? Pero Sandra, a ver, un eh. pasito a la vez, porque ¿qué exige entonces? Sí, eso, eso suena muy maravilloso, pero si yo, bueno, yo soy una agente cultural que tiene un colectivo de artistas plásticos, tengo unos músicos, tengo unos escritores, pero eso a, a mí, ¿a qué me compromete? ¿Qué le compromete al artista? Yo como agente, como representante, ¿y qué le compromete al artista? Eh, decir, bueno, vamos a, a hacer la apuesta, a meternos en esta plataforma internacional, pero ¿qué nos exige como creadores, como agentes y como productores? Por ejemplo, con los artistas plásticos, empecemos con ellos. En la plataforma digital, las plataformas exigen un tiempo, un tiempo, por ejemplo, que el artista debe dejar la obra para que la plataforma digital pueda, promesial, pueda comercializarla y pueda ofrecerla para la venta. Cierto, algunas plataformas se manejan así. Y una producción constante, ok. E, y una producción constante, obviamente, porque, por ejemplo, lo mismo ya, por ejemplo, ya hablando de, de la parte de la música, en la, en la producción de contenidos digitales, eh, nosotros ya sabemos que hay muchos artistas, pues músicos, que ellos viven de cuenta, o sea, ellos sí viven realmente de, de los me gusta y las reproducciones, y que eso no es mentira. Uh -huh. eh, voy a dar unos anuncios, pues, que nos están escribiendo. Pilar Bedoya un, nos da un saludo desde Canadá y eso nos hace muy felices porque, eh, digamos que arroba nos mueve la cultura, estamos en movimiento. Eh, la Cultura Uva del Paraíso, gracias por el espacio de diálogo que la Secretaría de Cultura plantea como una aproximación a los territorios desde este eh, Diálogos 4. Creo. Corpo, corpotea. Saludos, gracias por este espacio creativo y Cultura 7, activos en el mundo digital. Maravilloso que se conectó o nos está hablando una persona que ya tiene la experiencia y que seguramente nos puede ilustrar también. Pues este es un espacio también para recordarles que este es el abre bocas a un diálogo que necesariamente nos damos cuenta con las invitadas que este es el primer paso. Tenemos que hablar del tema de cómo migrar los negocios hacia la virtualidad y que es evidente que estamos haciendo escuelas, ¿cierto? Así, eh, tú estás en, en este momento en proceso de formación de todo y darse cuenta de todo lo que se necesita, Margarita. Sandra, que ya tiene un, una experiencia de comercialización, incluso de capitalización eh, monetaria ya a través de esas plataformas. Y yo que hace, desde el 18, antes de la, de la pandemia, ya había... He hecho mi tienda online, pero les juro que lo que hay que hacer para para comercializar obra de arte en línea, no solo obra de arte plástica visual, sino también otros servicios, otros productos y obra de arte de las otras expresiones de las artes escénicas, de la música, de la literatura, es un ejercicio no imposible, pero necesitamos formación, necesitamos eh, comunidad, necesitamos identificar, eh, digamos, consumidores en línea y eso no es una tarea fácil y este es el espacio para conectarnos, para ampliar, como vamos a seguir el próximo 11 de mayo en el Teatro Pablo Tobón, vamos a hablar de otra temática, pero este no significa que este espacio de hablar sobre la comercialización o el arte en, en el mundo digital, esos retos que nos plantean, eso lo tenemos que, que ir como transitando y com, configurando esa comunidad que nos permite avanzar en ese camino. Margarita, si quieres decir algo, no sé si tenemos preguntas por parte del público aún, ¿no? Okay. Pues no, yo pues de verdad, muy contenta Silvia de poder estar compartiendo contigo y con Sandra de este espacio, y agradecida nuevamente a la Secretaría de Cultura Ciudadana por esta invitación y a la Alcaldía. El alcalde nos está cumpliendo ese desayuno que tuvimos con él en el Lucrecio Jaramillo, eh, dio pie a este diálogo y, y, y es un diálogo que se inicia no solamente aquí en la Comuna 11, sino en la ciudad. Entonces, me parece que es maravilloso. Yo pienso que definitivamente tenemos que seguir eh, estudiando pensándonos eh, es prueba error y lo hablábamos con Silvia y con Sandra ahora antes de iniciar eh, equivocarse no es no es un problema con la equivocación y con el error estamos aprendiendo y en esto de la virtualidad y de la digitalidad eh, es muy fácil que uno caiga en el error pero pero continuemos y seguir es, estudiando, o sea, no, no nos podemos parar, ¿cierto? O sea, hay que mirar también quién nos está ofreciendo para aprender, ¿cierto? Entonces, el SENA, por ejemplo, también tiene eh, una cantidad de cursos virtuales que son importantes. Uh -huh. eh, bueno, así como para las dos, para que piensen en, en, digamos que este ejercicio y la trayectoria que ustedes han tenido... Nos, si nos pueden compartir esos hitos en su desarrollo profesional eh, para llegar a esta instancia de la virtualidad que han tenido que vivir y qué ha pasado eh, como en la trayectoria como agentes culturales que ha pasado en estos, en estos años, hitos que no solo están al servicio de tu negocio, sino que están al servicio del sector, que la experiencia de Margarita puede ser inspiradora para... Agentes culturales, organizaciones que están haciendo el mismo camino o el mismo recorrido, pero que escuchándote a ti podría pasar algo importante que sea inspirador y para lo mismo para ti Sandra. Empecemos con Margarita. Eh, pero entonces desde la virtualidad o desde no, de, de toda mi trayectoria. Sí, esos hitos en tu trabajo que han permitido que hasta llegar a este hasta mundo, a este hasta relacionamiento perfecto. con el mundo virtual, que claro. ha hecho que pues, o sea, o sea, toda una trayectoria, como tú lo decías, de los 40 años, pero miren, antes de eso, de yo tomar la rienda de la pinacoteca y la corporación, yo tuve, eh, pues, y le doy gracias a mi Dios, de, el haber estudiado en la Universidad Ponte Bolivariana, en la Facultad de Diseño, la confianza en la biblioteca, porque me permitieron eh, ahondar muchas cosas, ¿cierto? Después, al salir... El contacto con la Academia Superior de Artes durante siete años, el estar con Marta Elena Bravo de Armelín, que es nuestra gestora cultural, que la adoro y que de ella aprendí muchísimo durante muchos años, porque estuve con la revista de Extensión Cultural desde, el 2000, de, desde la número 8 hasta la número 40, uh -huh. y ese contacto con el maestro Hugo Zapata, porque yo estuve en su taller, ¿cierto? Claro. Entonces, mira que son cosas que para mí me fueron dando un piso muy fuerte, ¿cierto? Y que, pues a lo que llegue, llegó lo de la virtualidad. Entonces, metámonos, seamos capaces. Yo pues pienso que por eso Sandra me atrevo a hacerlo, ¿sí? y el, ha sector, claro. que, eh, el sector en y el sector y al sector esa trayectoria, y todo ese trabajo que tú has hecho, digamos que qué se puede decir, aparte de la Pinacoteca, tú como agente cultural has creado otras cosas que que cómo eso le representa como en capital social, en capital cultural al sector. Claro, o sea, el contacto mío en la mesa de cultura de la Comuna 11, eh, desde el presupuesto participativo, y con la red cultural Enlazando Sueños, que uh -huh. desde el 2008 estamos eh, trabajando, la red de remar, la red de mujeres artistas de Medellín también desde el 2008, ¿cierto? Y hemos podido estar en contacto, formando también público. ¿Cierto? y ayudando a las artistas y a los artistas a, 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 a que se visibilicen cierto generando espacios cierto para que se visibilicen. Sí, es, Dale Sandra Es que yo creo que por ejemplo ya voy a hacer recortica yo creo que el, el, el hito más importante que que yo, que yo quiero hablar en este momento es como primero es, es como investiguemos primero eso es como ha sido como que creo que ha sido la salvación de la galería colombiana. Porque no hemos comido cuentos así, pues como tan fácil, sino que siempre investigamos, siempre miramos otras opciones, siempre nos estamos capacitando. Entonces, señores, pues si queremos eh, construir eh, propuestas culturales serias y, y proyectos que verdaderamente eh, sal, los podamos sacar adelante, los tenemos que hacer con bases muy sólidas. Creo que eso es como mi aporte. Uh -huh. Eh, nos quedan unos, unos últimos minutos, ah, si hay preguntas pues sería bueno y si no pues para, como para recordar que eh, el enlace arroba nos mueve la cultura puede ser replicado por cada una de las personas que nos están viendo o escuchando, eh, que gracias a la participación de intérpretes del lenguaje de señas eh, Giovanna y Caterine García, que son hermanas y que nos hacen, eh, nos permiten ese desarrollo del principio de la inclusión a través de diálogos 4.creo, eh, y que como conclusiones a este primer diálogo tenemos la, pues digamos como este ejercicio lo que nos deja son preguntas, abrimos este espacio con preguntas y lo que nos deja son preguntas, porque para transitar eh, los modelos de negocio a la virtualidad sabemos que tenemos grandes retos y el reto de formación, el reto de calidad y producción en el ámbito digital. Digamos que la identificación de ese, eh, de ese perfilamiento de profesionales al servicio del sector para una producción adecuada con calidad, una, eh, unos espacios de formación, de entender esos códigos ese lenguaje, esos símbolos, esas reglas que necesitamos para avanzar. Así que, eh, pues, me queda darles como las gracias, decirles que el próximo 11 de mayo nos encontraremos a las 4 de la tarde, también por este canal, arroba nos mueve eh, pues la cultura, con un nuevo tema en diálogos creo que es eh, reflexiones y aproximaciones. A los problemas y bondades de la danza. A propósito de que acabe de pasar pues, el mes eh, eh, de la danza, entonces pues, ahí los invitamos. Tendremos otro diálogo el 19, y así creo que cada semana vamos a tener un diálogo en diferentes eh, zonas y lugares que representan parte del equipamiento cultural, no solo público, sino también de entidades independientes y, y organizaciones privadas. Así que muchísimas gracias Sandra, muchas, muchas gracias, 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 gracias. muchas gracias Silvia, muchas muchas gracias a Álvaro Espero y a Espero que Sandra se hayan también. divertido. No, muy bien. Esos <laughs> son los espacios que verdaderamente necesitamos que, que se abran para que nos vamos a acercar también a la institucionalidad. Y gracias a la Secretaría de Cultura con la apertura a este ejercicio de aproximación a los territorios desde la Secretaría de Cultura con diálogo 4. Creo. Nos vemos. Gracias. Gracias. Chao. He sentido preocupación eh, por mí, por mis familiares y por los pacientes que a diario nosotros vemos que están en una situación difícil de salud. Es gratificante sentir el apoyo de sectores o de otras personas que nos hacen sentir que lo que estamos haciendo es bueno, que a pesar de todos los inconvenientes y, y a pesar de todos los, eh, los sentimientos que hemos tenido y las dificultades, Sentimos como un apoyo por parte de otras personas, lo cual nos genera a nosotros como un, como un ánimo, como si nos estuvieran animando. Háganlo, que ustedes pueden, ustedes son capaces. Y la invitación en ese momento es para que se cuiden, para que estén alertas, para que no bajen la guardia, para que estemos utilizando todas las medidas de protección, pensando primeramente en nosotros y en nuestros familiares.